está. Pero, güey, ¿para qué? Digo, o sea, bueno, no seas así, amigo. Hay buenas tardes, amable afición. Dale fama. Estamos terminando otra lucha aquí en la Arena San José. No se lo merece. Me cae otra lucha. Fuego, Omega Junior. No se merece lo que le hizo Fernando. No se merece. No, no se merece lo que le hizo a mi papá. No se merece lo que le hizo. Sí, así me parecía. Lo vieron como medio, realmente siempre son dos o son tres los cabrones, nunca pueden medirse uno solito. Y vean, le han hecho esto a Ave de Fuego, no se vale, esto es antiprofesional. Si no pueden, porque ya están grandes, mejor que no se suban a un ring los cabrones. Realmente, ¿a qué se suben? ¿A hacer eso? No tienen recursos, solamente con eso y siempre en bola, eso no se vale. Pero ya dije, de verdad, esto no se va a quedar así, ya uno por uno de ustedes oficiales. Neta, los voy a acorralar. Van a tener sus horas contadas. Así es que ya saben, oficiales. Buki. Sí, pero profe, yo creo que ya debería ser tiempo de combatir fuego con fuego, porque Omega Junior no es nada más uno, está Ultra Mega, hijo de Omega Junior. Entonces, pues ya también se están ganando que vengan todos los Omegas a darles una lección a esos vigilantes, veladores, o creo que se van a cuidar el fraccionamiento. Mira, a esos cuidadores de carritos de la Aurrera, ya es tiempo, como lo dices tú, de que lleguen los Megas y les vamos a llegar nada más para enfrentar a esa tercia, lo que es 9-11, oficial Fierro y el nuevo chamaco que acaban de sacar, que es la M16. Los Megas van a estar para recibirlos. Y no, de verdad, no se pierdan, no, ese encuentro. Que no se quede así, profe, que no se quede así. Ese encuentro, porque Ave de Fuego va a ser vengado y va a ser vengado por los Megas. Así es, amigos, estén pendientes a Ceros y Rudos desde aquí, desde la Arena de San José. Vamos a platicarlo con el chingado promotor para que este encuentro se dé, porque va a estar bueno, esto va a sacar chispas, señor. Hay que platicar con ese promotor, que a ver si traen a otro referee de calidad, porque realmente este cabrón, bien su nombre lo dice, Poncho Maldad. ¡Qué bárbaro! No debería de ser Poncho Maldad, Poncho el Ciego, porque no se da cuenta de nada, cabrón. Ya lo platicaremos. Muchas gracias, estamos desde la Arena San José Omega Junior. Esto va para más, señores. Claro que sí, ya les dije, esto no se va a quedar así, menos con Ave de Fuego. Primero, va a haber lo del campeonato, y después, Fierro, 9-11. Cuídense, cabrones, porque los Megas vienen. Así es. En la mira, oficiales, ya están. Bravo. En la mira. De arriba San José, señores. Ahí está.